familia, bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo mis bolsitas de Ipsy del mes de febrero y marzo, porque no las pude grabar, no pude grabar mi bolsita de febrero, entonces me esperé hasta que me viniera la de marzo y aquí las tengo las dos y les quiero compartir lo que me vino en este mes de mis bolsitas de Ipsy. Si ustedes no saben qué es Ipsy, Ipsy es una suscripción mensualmente que uno paga $10 al mes y les mandan 5 productos de belleza y estos productos están perfectos. Esta bolsita está perfecta para las que aman el maquillaje como yo, pero no le gusta gastar mucho dinero en maquillaje. Como a mí me gusta mucho el maquillaje de la farmacia, yo casi todo mi maquillaje es maquillaje de farmacia. Entonces cuando yo vi que estaba esta suscripción, yo la agarré porque así puedo probar los productos más caritos que hay allí y no tengo que ir a gastar $50-$30 en un producto y así lo puedo probar y a ver si me gustan y todo eso. Pero sí, si ustedes quieren ver qué recibí en el mes de febrero y marzo, relájense, agarren su cafecito y todo eso y vamos a empezar este video. Pero antes que empecemos, no se olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan de ningún videito que pongamos aquí. Y también no se olviden de escuchar a la campanita para que les mande notificaciones cuando nosotros pongamos un video aquí en YouTube. Porque si no le escuchan a esa campanita, no le va a salir la notificación que nosotros pusimos video. Entonces no vamos a agarrar vistas en nuestro video. Pero sí, no se olviden de suscribirse y ahora para el video hay que empezar. Entonces vamos a empezar con la bolsita de febrero. Aquí está, esta era la, dice Ipsy Much Love y era del tiempo de San Valentín. Entonces esa era la tarjetita. Aquí está la bolsita, está super cute. Es de como de brujín y tiene este detallito anaranjado con su corazoncito anaranjado aquí que dice Ipsy para el zipper. Me encantó la bolsita, está perfecta. Pero sí, aquí adentro están todos los productos. El primer producto aquí es este labial de NYX y estos son los Butter Lipsticks y viene como en un color marrón y este es en el tono Lifeguard. Está súper bonito. Déjenme hacerle un swatch para que vean. Miren qué bonito este color. A mí, yo casi no soy fanática a los lipsticks de NYX, especialmente estos de Butters, pero le vamos a dar un chance. El siguiente producto que veo aquí es este by Juice Beauty y es un Organic Solution y es un Cream Blush. So este es un rubor y aquí está el color y este es un rubor en crema y el color es, ¿no?, es 04 Flush. So vamos a hacerle un swatch. Oh yeah, está bien cremoso, te parece el lipstick. El siguiente producto que tengo aquí es este by Naked Cosmetics y este es un HD Finishing Powder y es en el color banana. Entonces este es el producto, el polvo que uno se pone después que se pone su corrector, se echa este de banana. Después lo que sigue aquí tengo este y este es un Promise Organic Coconut Milk Daily Facial Scrub y es con sugar y walnuts. Entonces sí, este es para lavarse el rostro. Y la última cosita que recibí, que me encanta recibir de Ipsy, es esta brochita de la marca Luxy. Y esta es la 514 y es la blush. Pues esta se ha hecho, este es para el blush. Y está perfecta porque andaba buscando una porque ya no tengo una chiquita para que esté perfecta para mi blush. Y se me había olvidado que tenía esta. Pero sí, amigas, esa fue todo lo que recibí en el mes de febrero. Ahora para el mes de marzo, está la tarjetita, dice You are beautiful, pass it on. So todas ustedes son bellas. Está súper, súper cute y chic esta bolsita. Me encanta el detalle aquí y me encanta este color como pink, light pink,
está perfecta. Y lo que me gusta es que uno la puede expandir y se hace más grandecita la bolsita. Entonces esta bolsita es tan perfecta como para viajar y poner sus cosas que uno tiene que llevar para los viajes. Entonces la primera cosa que encontré aquí es este producto by Genu. Yo creo que es Genu y es un Marine Collagen Mineral Gel. Es como un aceitito que uno se echa en la piel antes del maquillaje o después que ya se lavó el rostro. El rostro se echa esto para que le haga más condición, para condicionar más el rostro. Eso es esto. Está cool. Nunca he oído de esta. Yo casi nunca he oído de estas marcas, amigas. Por eso me gusta mucho probar esto de Ipsy. Después tengo esto aquí y este es una eyeshadow por la marca INT Cosmetics y este es el color Gold, Goddess Gold, Goddess Gold. Miren, así está. Vamos a hacerle un swatch para que ustedes vean. Ahí está, ahí tienen el color, amiga. Es un color súper, súper neutral, pero miren qué bonito se ve ahí en el dedo. Después el siguiente producto que tengo aquí es otro producto y esta marca sí la conozco y es la marca Ofra Cosmetics y este es un blush. Este es un blush. Miren qué preciosura de blush. Este puede servir como highlight. Miren eso, qué bonito ese color. Pero sí, este es por Ofra Cosmetics. A mí me encanta. Casi yo nunca he probado nada de Ofra Cosmetics. Yo creo que solo tengo dos labiales que sacó Kathleen Lights y los compré. Pero eso es todo lo que yo tengo de Ofra Cosmetics. Después tengo esto aquí que está súper cool y son unas tweezers. Y me encantó porque están bien diferentes. Nunca he visto nada yo así. Lo último que tengo aquí que se me acaba de caer es un eyeliner. Un lápiz para los ojos. Y este es por Model Co. Y sí, es un lápiz negro. Y sí, amigas, eso fue todo lo que recibí en mi bolsita de febrero y marzo de Ipsy. Ojalá que les gustó este video y si ustedes han probado uno de estos productos y les encanta, déjenme saber abajito qué piensan de estos productos o si ustedes tienen Ipsy, a ver, compartan conmigo qué recibieron en el mes de marzo y febrero para que así hablemos de Ipsy y de maquillaje, porque yo sé que este canal es más de vlogs, pero quería compartir con ustedes lo que a mí, a esta mama Spanglish le gusta y eso es el maquillaje. Entonces sí, si les gustó este video no se olviden darle like, suscríbanse al canal para que no se pierdan de ningún videito y como siempre les decimos, se nos cuidan y los miramos para el próximo video. Adiós.